Los 166 representantes a la Cámara se solidarizaron con la catástrofe de Mocoa que enluta a todo el país. Donarán un día de salario y se unen al compromiso de la comunidad internacional. Desolador es el panorama después de la tragedia natural ocurrida el pasado fin de semana en Putumayo. Por esta razón, representantes oriundos de esta zona del país pidieron al gobierno y a sus compañeros solidaridad y respaldo con su región. Por unanimidad de todos los partidos de la plenaria de la Cámara de Representantes se aprobó la proposición que permite donar un día de salario de los honorables representantes a la Cámara para que estos recursos vayan para la ayuda para las víctimas de la ciudad de Mocoa. Se le pide al gobierno nacional, que en este momento ya lo hizo de decretar el estado de emergencia y la calamidad pública para solucionar los problemas de la ciudad. La representante Argenis Velázquez pide al gobierno se le dé prioridad a los recursos económicos para las víctimas y los comerciantes. Le hacemos un llamado al gobierno en temas, por ejemplo, de víctimas, hay muchas víctimas por la violencia que, que están en Mocoy y todavía no se les ha indemnizado, sería importante que el gobierno priorizara esos pagos para esas familias, los comerciantes y las personas que accedieron a créditos y que fueron víctimas de, de, de esta situación tan, tan difícil, de esta avalancha, se les pueda condonar los créditos porque muchos comerciantes quedaron con las manos cruzadas. Alimentos no perecederos, útiles básicos de aseo, utensilios de cocina, pañales, colchonetas, zapatos en buen estado, sábanas, cobijas, toallas, tapabocas, linternas, sombrero, entre otros, son los elementos que más necesita en este momento la comunidad mocuana.